Una pequeña panorámica de las cositas que hemos comprado en Carrefour para echar la semana. Hoy es martes, lo dejaré por aquí la fecha porque no sé ni la fecha que vivo. Se escucha un ruido, es el calentador que se están duchando aquí en casa. Y nada, voy a enseñar las cositas que hemos comprado, a ver si llegan al viernes o no, porque en esta casa es verdad que aquí hacemos todas las comidas, claro, desayuno, almuerzo, merienda, cena, todo. Pero bueno, a ver lo que aguante. Creo que para el viernes ya salgo de aquí a comprar cuatro cosillas que van faltando. Bueno, para los desayunos y para las meriendas hemos comprado de esta leche, que siempre la enseño, que está muy bien, la entera. Hemos comprado tres botes de estos. ¿De cuánto tiene esto? De un litro. Y de esta, de la verde, que es desnatada, hemos comprado 4. Os dejaré los precios, ¿vale? A ver si me acuerdo de dejaros los precios. A ver, estoy muy mal iluminada, que se me ilumina un poquito más. Que os dejaré los precios de los productos. Seguimos con el desayuno. Nescafé de este, bueno, Nescafé no es, descafeinado Classy de la marca Carrefour, que sale muy bien de precio, está muy bueno y nos gusta aquí en casa. Luego el Nesquik. Este sí no podemos comprar de marca blanca porque de Carrefour no nos gusta mucho. Nos gusta el de Mercadona, pero estamos intentando ir lo menos posible a Mercadona porque sale súper cara la comida allí. Y en Carrefour al menos vas acumulando y luego tener cheque ahorro. Te dan al final de mes 10, 8, 10, 12, lo que vayas acumulado. Y luego hay descuento. Por ejemplo, en esta compra, que era superior a 60 euros, nos han descontado 5 euros. Y de los refrescos también a un 20%, también han descontado un poquito. Pues mira, piquito a piquito, y luego te devuelven al final de mes un cheque ahorro, compensa más. El Mercadona es que no te da ni las gracias por ir. Así que yo lo siento mucho, Mercadona, iré nada más que lo imprescindible. A mí en Mercadona me gusta mucho también los productos, las cosas como son, pero no se puede. Así que Nesquik, que este sí nos gusta. ¿Qué más cuesta para desayunar? Hemos comprado estas tortas de leche de Aguilera, que también gusta en casa bastante, está muy rica. Son así, muy rica, muy rica. Voy guardando, ¿vale? A ver. Más cositas. Un caprichito, un poquito de chocolate, este chocolate con leche, que me gusta a mí muchas veces cuando termino de almorzar, comerme una oncita, que me gusta así un poquito de dulce. No sé por qué, últimamente me está dando mucho por el chocolate, por el dulce, esas cosillas, chungo. Pero muchas veces es que te acostumbran, sientes como que necesita un poquito de dulce. Hemos comprado ya unos mantecaditos, voy a abrirlo para que los veamos, que estaban bastante bien de precio. Este polvorón blanco. ¿Qué más? Ahí me sacaron los sabores, que son distintos. Un rosco de vino, 6% de vino y 6% de almendra, que tenía muy buena pinta. Este doble de macanela, que es lo que me gustan a mí. A ver. Esto ha salido, ¿cuánto ha salido? 2,82 € y trae 400 gramos. Este otro, un rosco de vino. Bueno, no lo voy a sacar todo, ¿vale? A ver, los que no haya sacado. Este rosco de anís. La verdad que está bastante bien. Y yo tampoco no soy muy exquisita con los mantecados. Este de canela. Que tenía niño muchas ganas de mantecadito. Dice, mamá, mi compi, este es un polvorón también de almendra. Mi compi ya, un amigo suyo, ya lleva mantecados, qué rico. Digo, tú no te preocupes que te compré a ti mantecados. Será por mantecados. O sea, ya están los mantecados, están los turrones, estamos a finales de octubre, ¿eh? Muy fuerte. Bueno, más cositas para el desayuno. La galletita esta media dorada.
Family, que también está muy rica y sale por 1 euro y pico. Así que galletitas que a mí me gusta mucho desayunar con galletitas. Para el niño, cereales. Esto de cacao y avellana, que también está muy rico. Voy a guardar las cositas, ¿eh? Esto se lo he comprado, este yogurcito líquido de fresa y plátano, se lo he comprado a Bruno para cuando va al cole. Él le gusta llevarse 2 batiditos de estos, fresquitos. Y para eso, para su merienda de media mañana, ese va bien desayunado de casa con sus cereales, con su sándwich, depende de lo que le apetezca cada día. Y luego le echo esto, batido o lo que le apetezca, ¿vale? Lo guardo en la nevera. Más cositas. Hemos comprado huevos criados en el suelo, mediano, que viene muy bien. Ensaladita, esta de las 4 estaciones, que gusta mucho en casa, que trae su zanahoria, su colombarda, o sea que está muy rica y está muy bien de precio. Hemos comprado también un poquito de quesito de este, de 4 quesos, mozzarella, para cuando tenemos pasta y demás, pues nos gusta aderezarlo con un poquito de quesito. A ver, pan integral, que este lo suelo enseñar por aquí, que nos gusta este 100% integral de trigo y trae 26 rebanadas. Bueno, carne, hemos comprado la pechuga esta de pollo entera, ha salido 5,76. Está muy bien, que a él le gusta mucho la carne, el pollo y esas cosas. Pechuga de pavo para los sándwiches y esas costitas, o chacelo, por ejemplo, a las cremitas, yo le echo también un poquito de jamoncito de este cortadito y demás. Una pizza carbonara para el fin de semana, para este viernes, que los viernes normalmente viene de pizza y nos gusta siempre comer una pizza así chiquita para los dos, porque al niño no le gusta la pizza, así que para nosotros está bien. Más cositas, lácteos. He comprado estos yogures de soja con sabor a vainilla, que no lo he probado nunca, de la marca Carrefour. A ver qué tal saben. Este yogur griego con sabor a plátano y caramelo. Sí, plátano y caramelo, que trae 4. Tampoco lo he probado, ya ver qué tal están. Mi marido ha echado este flan de turrón. Tiene buena pinta, este va a empezar pronto con las navidades ya, con el turrón, trae 4 unidades. Ya os contaré. Esta natilla de chocolate, que está muy rica, es muy económica y gusta mucho en casa. Hemos comprado 2 paquetes de 4. Y a mí me gustan mucho las copitas con nata y cacao. Estas no suelo comprarlas mucho, ¿vale? Pero cuando hay, yo siempre tengo mis yogures naturales, ¿ves? Como este de soja que me he comprado, este es para mí. Yo me he comprado este de soja, así light, más sano. Pero claro, si veo este, después de almorzar, y sobre todo si he comido así un caldito o cosas así ligeritas, me apetece un poquito de dulce. Ya digo que esto últimamente que me apetece el chocolate. Vale, esto de lácteos. Hemos comprado unos piquitos integrales. De unos colines integrales de trigo de Sancho Melero, que nos gusta mucho, estos son de mi pueblo. Zanahoria. Hemos comprado 3 calabacines para, y esto ya lo digo el precio, 3 calabacines, 1,33, para hacer una cremita de calabacín. ¿Qué más? Aquí patata, 2,15. Para hacer las cremitas, patatas fritas, patata con cocida, en fin, ya sabéis. Y unos tomatitos para la ensalada y para lo que apetezca, 1,20, ¿vale? Estos que son así en ramas, que nos gusta esto en ramas. Os lo saco para que lo veáis. Damos un tomate en ramas. Uy, que estoy liando, Carmela. Huele a campo. Esto.
¿vale? Que nos gusta mucho lo que son tomatitos en rama. No sé si he enseñado el arroz brillante, que es el que nos gusta a nosotros para todos, porque es un arroz que no se pasa, está muy rico, las paellas salen muy ricas, así que nos gusta mucho. A ver, estos tallarines clásicos, tengo que mirar si son estos tallarines o solo de Mercadona, los que como me pase un poquito en la cocción se parten. No me acuerdo si son estos o los de Mercadona, porque yo lo he hecho en un cacharrito y luego ya no lo distingo. Tengo que observar si es que se pasan porque son una harina de trigo regularera o qué, pero vale, tallarines, ya os contaré. Luego, tomate frito. A ver. Una servilletita. He comprado agua de la marca Fornatura, 6 botellas. Cada botella tiene 1,5 litros. Toallita de la marca Carrefour, la Baby. Estas están muy bien, son muy suavecitas. Papel higiénico. Este de la marca Esencia, pone Extreme Comfort, 4 capas. Dice que tiene 4 capas. A ver qué tal. Y trae 8 rollos y 3 y pico, pero dejaré por aquí los precios. ¿Qué más cositas? Pimienta. Orégano. Tomate frito, que no sé si os lo he enseñado o no. Y luego hemos comprado 2 litritos de cerveza Victoria, de aquí de Málaga, que está muy rica. Bueno, yo no bebo cerveza, ¿no? Pero bueno, está muy rica. 2 botellas de estas de Coca-Cola cero, cero y sin cafeína, que siempre os la enseño, ¿vale? Que nos gusta mucho, está muy económica, nos gusta su sabor, no tiene cafeína, tiene poca azúcar, dice. En fin, que nos guste también de precio. Y luego aceite de oliva, que esta es la joya de la corona. Hay que ver cómo nos quieren engañar. Este aceite de oliva, que es de la marca Carrefour, que es 1 litro, aceite de oliva, bueno, sí. Este está muy rico. La semana pasada costaba 6 euros y pico. Y esta semana 7 euros y pico. Han subido una semana 1 euro. Que es un aceite de marca blanca, que no estamos hablando de un Carbonel, de otra marca. En la semana pasada, porque la semana pasada la siguiente, vaya, que compramos aceite de oliva, que solemos comprar todas las semanas, no, pero cuando hace falta sí reponemos. Y este mismo costaba 6 euros con un pico, ya cuesta 7 euros con un pico. En una semana, semana y media, o 2 semanas, ha subido 1 euro el aceite este de marca blanca de Carrefour. Yo no sé dónde vamos a llegar, ¿eh? Yo no sé lo que vamos a llegar con los precios de las cosas, del aceite. Yo creo que están especulando muchísimo con el aceite, ¿eh? En fin. Pues ya está, chica, aquí mi comprita de Carrefour. Intentaré dejar los precios, que creo que sí, que lo dejaré. Y nada, ahora voy a ver lo que hago de comer, porque no tengo ni idea. Había que comprar comida. Son ya, ¿qué hora es? Son ya las 1:20. No sé si hacer algo de pasta, porque ayer comimos arroz a la cubana, que la hizo Manolo, estaba muy rica. Iba a hacer un pucherito, pero mira, se levanta otra vez el calor y vengo a calorar. Digo, no, me apetece una cosa así más. Y que luego también el niño no proteste, porque luego empieza, porque tengo lenteja congelada. Pero mira, le saca la lenteja y parece que la ha sacado. Uy, ¿cómo estamos con las comidas? En fin, que no tengo ganas hoy de historia. Así que a él le gusta mucho la pasta, la carne, el pescado. Así que bueno, creo que va a hacer un poquito de pasta, que nos gusta a los dos, una poquita cantidad. Macarrones haré, que es lo que tengo que gastar. Y ya está, chica. Espero que os haya gustado mis compras. Esto ya os digo, esto durará, o que estamos a martes, pues el viernes, por ahí estamos comprando más Coca-Cola, estamos comprando agua. Fruta no he comprado, ¿vale? Fruta, porque tengo aquí plátano, que tengo aquí 4. Y digo, no, los plátanos hay que gastarlos, porque como compre caqui o compre otra cosa, los plátanos se quedan aquí maduros y no se lo come nadie. Y una pena, yo quiero también comer fruta. Que últimamente ya está mi niño comiendo más fruta, porque mira, le saca de la sandía y le saca de la manzana y no quiere más fruta. Y ya el plátano se lo está tomando también. Mira que cuando pequeño
Yo le hacía unos potitos de fruta, se lo comía encantado. Le daba yo también plátano y se lo comía, ¿eh? Y mira, está con un tonteo que nada más que quiere porquería. No quiere más que porquería. Pues ya está, chicas. Voy a ver lo que cocino.